días. El día de hoy vamos a ver cómo detectar una viñeta dañada. Levantamos el carro con el gato y hacemos movimientos de la llanta en forma horizontal. No sé si se alcanza a ver y escuchar el ruido de la violeta. La violeta, nos vamos a auxiliar de un maneral dado de 14 milímetros o en su defecto una llave de 14, una llave Allen de 5 milímetros, un perico desarmador y unas pinzas. Para empezar, retiramos esta tuerca de la violeta, ¿sí? Retiramos la tuerca. Con una maceta le damos unos golpes para aflojar la terminal. Con las pinzas retiramos este seguro y con el desarmador retiramos la abrazadera que va sujeta a la caja. Y nuestro cubrepolvos. Lo retiramos para que quede expuesta la violeta y podamos desatornillar. Yéndonos de unas llaves Stilson, vamos a quitar la violeta girándola. Esta es nuestra violeta nueva, si ven, no la podemos ni girar. Y la violeta vieja, y de hecho tiene juego. Antes de retirarnos la violeta de la terminal, vamos a hacerle una pequeña marca, yo ya la hice. A la terminal y a la tuerca. Aflojamos la tuerca levemente, nada más para que libere ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Es para que no nos pierda tanto la alineación, que de todas maneras tenemos que llevar el carro a alineación, pero como hoy es domingo, pues no vamos a encontrar donde nos lo alineen. Entonces, contamos las vueltas, ¿sí? Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Lo que sigue es armar nuestra violeta otra vez, la nueva. Lo primero que hay que hacer es meter el cubrepolvos. La abrazadera y la tuerca.
Ahora, la terminal. Recuerden que cuando quitamos la bieleta vieja, contamos 16 vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este paso regresamos la tuerca. Y apretamos. Apretamos la tuerca. Y nuestra bieleta y terminal quedó en la misma posición que cuando la quitamos. Y así ya no perdimos tanto la alineación. De todas maneras, les recomiendo que después de hacer este procedimiento, cuando instalemos nuestra bieleta y terminal, llevemos el carro a alineación. Ya pusimos nuestra bieleta del lado de la caja. Ya pusimos el cubrepolvos. Ya nada más falta poner la terminal a la masa. Listo. Atornillamos. En este paso es donde nos tenemos que auxiliar de nuestra llave Allen de 5 milímetros. Para que no se nos gire la terminal a la hora de apretar la tuerca. Y ya nada más le damos un llegue con el maneral. Listo. Ya quedó todo listo. Ya nada más para mostrarles que ya no hay juego.